Pues ahora mismo no. ¿Quién fue? Fue una científica llamada Rosalind Franklin, que nació el 25 de julio de 1920 en Londres. Su familia era judía y se dedicaba desde hace generaciones a la banca, pero ella no quería dedicarse a eso, ella quería estudiar química. Gracias a sus muchísimos esfuerzos consiguió entrar en el Colegio Newman en Cambridge para estudiar ciencias experimentales, es decir, química. Pero claro, los pensamientos de esa época no eran los mismos que ahora y su padre retiró la asignación. Menos mal que estaba su tía que hizo cargo de los gastos. Tía, yo leí que más adelante se graduó en física y química y consiguió una beca para iniciar un tesis doctoral y que una francesa que era científica y era refugiada le animó a unirse a un grupo de investigación muy activo y abierto a las mujeres. Allí se hizo una experta en la técnica de difracción de rayos X que aplicó unos años más tarde a la molécula del ADN. Poco después consiguió una plaza en el King College de Londres, donde había un gran panorama machista. Yo leí que las mujeres decían que les trataban con respeto, pero obviamente no les trataban con respeto. Les decían que nunca iban a poder llegar a donde los hombres. Pero bueno, gracias a su estancia allí, consiguió mejorar la máquina del ADN para sacar fotografías y obtuvo imágenes junto a su compañero de doctorado Raymond Gosling con una nitidez que nunca antes habían conseguido. Lo que no sé es lo que hizo con esas imágenes. Pues expuso las imágenes de sus compañeros y Maurice Wilkins, un compañero que no se llevaba muy bien con ellos, fue quien invitó a Watson y a Crick, que fueron los que descubrieron todo el trabajo de Rosalind y los que comenzaron a usar sus imágenes y sus datos sin permiso, tío. Un año después descubrieron la famosa foto 51, que es esta. Que anteriormente había hecho ella, y analizándola con los datos que también había hecho ella, la publicaron unos pocos meses después y en su artículo la mencionaron entre otras personas, sin darle más importancia. ¿Tú qué piensas de esto, tía? Pues me parece súper fuerte, la verdad. Este es un claro ejemplo de que las mujeres siempre lo hemos tenido súper difícil para obtener el mismo reconocimiento que los hombres, y yo creo que no es justo, porque, vamos a ver, Rosalind revolucionó la ciencia gracias a su descubrimiento y nos ayudó muchísimo en ámbitos como la medicina o la investigación sobre el funcionamiento del ADN, que es una parte fundamental de nuestro cuerpo. Yo creo que esto se merece muchísimo más reconocimiento del que obtuvo. Sí, tía, yo pienso lo mismo. ¿Sabes qué? Yo de mayor seguro que quiero ser como ella.